Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte. Con ustedes, damos la bienvenida a Eric Ramírez. Hola mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima, nuestra Madre. Hoy un programa diferente, recuerden que eventualmente así me gusta presentar este espacio Hoy Quiero Hablarte. Y esta semana, conmemorando lo que fue la novena dedicada a Nuestra Señora de la Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, donde también tuve mi participación dentro de lo que fue el preámbulo antes de la Eucaristía. La voz de María llevó estas incidencias desde allá, la misma explanada, vamos a decir, de atrás, donde está la cruz hermosísima allá en el Santo Cerro, donde está este santuario dedicado a la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y yo quise entonces para esta semana compartir con ustedes esta participación que tuve el honor de dejarme acompañar de Donaira. Y de verdad que vivimos una experiencia muy agradable, muy amena, muy, muy bonita. Y es el contenido que tengo para esta semana. Conjuntamente también estaremos escuchando las palabras homilíticas del Padre Francisco Jiménez, que es cariñosamente conocido como el Padre Cualo, actual párroco de la iglesia, parroquia, Catedral Inmaculada Concepción de la ciudad de La Vega. Así que sin más, de esta forma, el programa Hoy Quiero Hablarte ya está en el aire. Este programa llega a ustedes gracias a De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, Pro Audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. Impro Oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales, calle Duarte, número 37, teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-7999. Delivery disponible gratis. AIE Porcelana, laboratorio dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142. Casabe Gourmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot, y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina, ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201. Luis Joaquín es coach de nutrición. Ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Trabaja de la mano contigo la hidratación, la nutrición, el descanso y el ejercicio. Síguelo en sus redes sociales como @club_denutricion o llámalo al 809-207-0404. Luis Joaquín, coach de nutrición. Porque el ejercicio favorece tu salud corporal, dirígete a BioFit RD, entrena bien, vive mejor. Avenida Estrella Sadará, Plaza Alejo, frente a Pucamaima, Santiago, República Dominicana. Llámalos al 809-241-4240. BioFit RD. Puedes seguir a Eric Ramírez en sus redes sociales. Instagram con hashtag RamírezRD. Twitter @EricRamírezRD. Dale a me gusta a su página de facebook.com/EricRamírez. También suscríbete a su página web ericramirezrd.com y canal de youtube.com/ericramirez. Escríbele a su email ericramirezrd@gmail.com o WhatsApp 809-299-8338. En un momento sede también del canal La Voz de María. Me acompaña una hermosa mujer. Buenas noches, Eddie Ramírez. Buenas noches también a todos los televidentes que
cada día siguen la voz de María. Y en esta ocasión especial, que estamos prácticamente a horas de celebrar ese gran día, el día de nuestra madre, de nuestra patrona, de esa que dijo que sí, y con ese sí, todavía en el día de hoy sigue intercediendo por nosotros, nuestra madre, la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de las Mercedes, que tenemos la bendición de tener la protectora y también la patrona. O sea, dos advocaciones marianas que cubren a la República Dominicana, que es toda una gran bendición para nosotros. Es una manera de decir que el pueblo dominicano es 100% católico, incluyendo aquellos que no profesen nuestra fe. Pues de esta manera, diferentes momentos ha llevado hasta este momento, valga la redundancia, la voz de María a cada uno de ustedes. Y estos preámbulos son precisamente para eso, para darle paso a la celebración de las celebraciones en lo que es la fe católica, y es la Santa Eucaristía, hoy presidida por el reverendo Padre Cualo, cariñosamente Francisco Jiménez. Y le conocemos, ya he dicho, como el Padre Cualo. Él estará presidiendo esta noche la Santa Eucaristía desde acá, el santuario dedicado a la Virgen de las Mercedes, una fiesta que remonta desde, podríamos decir, ¿por qué no?, el mismo momento del descubrimiento de América. Así es. Este santuario es lo que marca, vamos a decir así, está la Santa Cruz, que son los hechos que marcan nuestra fe, el inicio de la fe en el Nuevo Mundo. Señores, y bueno, en esta Eucaristía es un banquete de por sí, o sea, es la gran celebración por excelencia de todo el cristiano. Entonces, queremos que usted también sea parte de esta gran celebración, y la Eucaristía en el día de hoy será animada por este coro, señores, que es como de ángeles, el coro de la Inmaculada Concepción, el coro de la Catedral Inmaculada Concepción, que en el día de hoy tendrá la responsabilidad de animar esa Santa Eucaristía. Así es que vamos a disfrutar de esas voces que parecen ángeles. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver la celebración de los 525 años de los primeros bautizos, que ellos también animaron esa Eucaristía, y eso fue como el toque mágico que tuvo esa celebración. Y esperamos que esta noche también tengan ese toquecito mágico de alabanza, de cantos a nuestra madre, la Virgen María de las Mercedes. También, bueno, los responsables de esta celebración serán las comunidades de La Lima, Los Cocos y Villa San José. Ellos, todas esas comunidades, tienen la responsabilidad de acompañarnos en el día de hoy, de hacerse presente ante nuestra madre, la Virgen María, porque, bueno, sabemos que por la situación de COVID que estamos viviendo, siempre se distribuyen los días para que así todos puedan participar de esta gran celebración. Así es, Danauris, y ahora te invito a ponerte, sí, claro, cómoda también, ya yo lo he hecho, aunque las damas primero. Y se dice que las damas primero es porque a veces hay precipicio. Bendito sea el Señor. Hablemos un poquito de este tema, Danauris. ¿Qué te parece? El servicio y la entrega de la Santísima Virgen María. Recuerda que Jesús dijo en un momento, ya cuando estaba ahí celebrando, aunque se dice la última cena, pero es la primera realmente, dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. Lo dijo el Señor Jesús. Y la Virgen María hace eco precisamente y practica el servicio desde el mismo momento en que el ángel Gabriel le anuncia la voluntad de Dios, lo que es la encarnación misma del Hijo del Padre. El Hijo va a entrar en la Virgen María, Lucas 1, 26, 38, la anunciación. La Virgen entonces dice que se pone en camino y va a servir precisamente a su prima Isabel, porque el ángel le ha dicho que su prima anciana está embarazada. Parece ser que Isabel, la prima de la Virgen, no tenía otro pariente cercano como la Virgen María, y entonces ella no lo piensa dos veces, no escatima ningún esfuerzo y va a servirle a su prima. Y aún en la condición que estaba, porque podemos decir que le acaban de informar que ella será la madre de Dios, la gran elegida, la bendita entre todas las mujeres, y sin embargo ella, con toda la humildad y con su vocación de servicio, va y se dirige hacia donde su prima, a servir. Así también lo hace en las bodas de Caná, porque no es cuestión de solo interceder, también su vocación de servicio la hace estar siempre pendiente de qué necesita la gente, a ver en qué ella puede ayudar.
Y entonces de esa manera, bueno, es que se da cuenta que falta el vino, entonces ahí se hace todo lo que es ese gran milagro de, bueno, de impulsar ese gran milagro de Jesucristo en las bodas de Caná. Tus palabras me hacen pensar en el Padre, en Dios como Padre, que se vale de una mujer precisamente para que la humanidad responda afirmativamente al plan salvífico que Él tiene para nosotros, pero elige a una mujer. Fíjate cómo Dios, inteligentemente, en su gran sabiduría, elige a una mujer. Así ¿para es. Qué? Para que desde este momento la mujer empiece, o más bien continúe entendiendo a lo que ha sido llamada, a lo que ha sido creada. Y es precisamente eso, a servir. Servir desde el seno familiar, servir desde la iglesia, desde la sociedad, el empresariado y, ¿por qué no?, hoy en día la política. O sea, ¿cómo podemos nosotros también visualizar un poquito esta imagen de la Virgen María en cuanto a su servicio y entrega, lo que es la mujer actual también, tú como mujer también? No, claro, y es que no debemos quedarnos solamente en ver la historia bonita de la Virgen María, de que es una mujer servidora, de que es la madre de Dios, pero también qué podemos nosotros hacer para imitarla en ese servicio, porque tenemos la oportunidad día a día de asemejarnos a María y poner nuestro granito de arena y dar el servicio a cualquier persona en diferentes situaciones, desde el hogar, porque desde el hogar nosotras podemos servir, nosotros, hombres y mujeres, podemos servir, pero también salimos a la calle, vemos muchas personas necesitadas, hasta visitar un enfermo, hasta ayudar a una persona a cruzar la calle, son servicios sencillos, otros más complejos, pero sí tenemos la oportunidad día a día de poder servir, y esa es la mejor manera de demostrar el amor a Dios a través del servicio, porque no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano, y al hermano le demostramos el amor es a través justamente del servicio. Fíjate que expresiones como esta, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y luego el profeta Simeón, ya en el templo presentando la Virgen y José a Jesús, le va a decir, una espada te va a atravesar el corazón. Sin embargo, la Virgen María sigue entregándose a la voluntad de Dios. Servicio, entrega. ¿Entrega a quién? A Dios. ¿A qué? A la humanidad. ¿Cómo la Virgen María entonces resuena dentro de ella y, como bien dice el Evangelio, guarda en su corazón, lo medita, lo interioriza, lo reflexiona, y ya en el pie de la cruz, viendo a Jesús 33 años después de haberle dado a luz, a punto de morir en la cruz, cómo ella se entrega y cómo ella nos entrega precisamente al Señor, al resucitado más tarde también, bendito sea el nombre del Señor. Entonces la Virgen María es una mujer que es digna de imitar. Digna de imitar. Y esto lo digo sin temor, porque a veces esto suena feo para algunos que no son católicos, hermanos esperados, que no entienden, que no comprenden algunas cosas de nosotros los católicos. Así es, y lamentablemente no es, a veces nos tildan de que adoramos a la Virgen y todo eso, pero realmente la Virgen María es digna de imitar. Eso es lo que nos invitan los evangelios. De hecho, Jesús nos invita también a imitar a María en el servicio, en el amor al prójimo, en la entrega, en la humildad, en tantas virtudes que tiene la Virgen María. Pues Jesús y los evangelios nos invitan a esto, a imitar a María en todas las virtudes que la adornan. Así es, y ya con nosotros en el set, una persona bendecida de Dios. Y también muy conocida, muy conocida. Y un sacerdote a imagen de Melquisedec, como dice la Sagrada Escritura. El padre Francisco Jiménez Cualo, cariñosamente, es actualmente el párroco de nuestra Catedral Inmaculada Concepción aquí en la ciudad de La Vega. Bienvenido, padre. Bueno, gracias por invitarme a este espacio antes de iniciar la Santa Misa. Bueno, gracias a usted por también aceptar la invitación. Padre, esta fiesta que cada año se celebra acá, sobre todo acá, en La Vega, ¿qué le parece a usted personalmente como sacerdote? ¿Qué mira usted en el pueblo? Fíjate, qué bueno que dijiste especialmente de aquí, porque recordar desde Santo Cerro, tantos años, tantas personas que vienen aquí a traer sus, presentar sus alegrías, sus penas, sus dificultades, a presentarle su matrimonio,
a presentarles sus necesidades. Es un gesto bonito que ya nos dice que tenemos una madre que siempre está dispuesta a escuchar a sus hijos. María está en la cultura dominicana. María es parte nuestra. María pertenece ya a nuestra forma de ser. Y venir aquí es como venir a donde la madre. Yo por estudié en este colegio y tenía que venir todos los días desde el seminario, subir esa cueta a pie y venir a los pies de la Virgen. Para mí es algo, hay muchos sentimientos de venir a ofrecerle mi vocación, mi trabajo, el sacrificio de cada día. Y mirar a María como con esos brazos abiertos, es como decir, es mi mamá, que me acoge, que me protege, que siempre está a mi lado. Bueno, es que es la madre de todos, padre, y nos sentimos como en casa. Nos sentimos como en casa. Padre, en todo este tiempo que usted ha tenido la experiencia ya de estar aquí en La Vega, ¿hay alguna diferencia desde que usted inició, desde sus inicios aquí en la diócesis de La Vega, a esta fecha? Y sobre todo ya pasando por unos años como esto, como el 2020, ya el 2021 con el coronavirus. Bueno, sí, los tiempos cambian, pero hay una cosa que no cambia, y yo no veo la diferencia ahí. Es que cada vez, repito, desde seminarista, 1980, le estoy hablando, hasta hoy, lo que no cambia es como este imán, esta espiritualidad que se experimenta aquí. ¿Qué cambia? Bueno, podemos cambiar nosotros los hombres, pues cambiamos también, por ejemplo, en esta situación de pandemia, le decía a un seminarista, en los años anteriores no se podía ni siquiera subir en vehículo aquí y yo pude subir con mi vehículo. Eso cambia, la realidad se impone. Pero lo que venimos a buscar aquí es precisamente llevarnos, sentirnos en los brazos de la Virgen. Por ejemplo, este verdor, esta belleza que estamos aquí al aire libre, eso no cambia. Y precisamente eso es lo que yo quisiera motivar a que cada uno venga, no solamente 24, esta fiesta, sino la Virgen está aquí dispuesta para cualquier momento. A mí me gusta venir, les repito, me gustaba venir la mañana y yo ofrecerle mi vocación, ofrecerle mis estudios cuando no había nadie en la capilla. Ahora quise venir a rezar, pero no pude porque la gente decía, Padre, bendiga esto. Deme una bendición, póngame la mano, pero también para eso estamos. Exactamente. Claro, claro. Padre, para mañana, ¿qué expectativa tienen ustedes? La expectativa es, repito, yo en eso soy, porque venir aquí, venir donde María no cambia. La expectativa es que los dominicanos, en medio de esta pandemia, sigamos confiando en el amor a la Virgen. Que sigamos imitándola a ella en todo. Que sintamos que ella es nuestra patrona y que no podemos tener otro patrón que no sea todos los valores que la Virgen nos regala. Así es, Padre. Bueno, agradecemos su tiempo. Sabemos que usted ahora debe revestirse dentro de poquito tiempo ya. Va a presidir la Santa Eucaristía esta noche. Y reitero, agradecido por su momento, por estas palabras que sabemos han sido de mucho provecho. Y sobre todo, la palabra motivacional que ahora le pido a usted para aquellos feligreses que todavía están indecisos si venir mañana o no. Y también decirle, orientarle cómo venir con esto del COVID también, tener ese tipo de precaución, ¿verdad? Bueno, decirle si no pueden venir, síganlo a través de la radio, la televisión, síganlo desde su hogar si no pueden. Y cuando puedan, háganle una visita a la madre, que todos los días es 24 para ella. Todos los días es 24 y ella nos espera. Vamos en familia a ofrecerle que mañana sea un día de regocijo familiar, pero que sea un día también para renovar nuestra fe. Así como hicimos con nuestra promesa bautismal, vamos a hacerlo también con la Virgen de la Merced. Ella es nuestra madre. Y estemos aquí
de manera física, de manera espiritual, que nos sintamos todos unidos. Bueno, gracias Padre Qualo y gracias a ustedes. Estén atentos porque en unos momentos ya vamos a iniciar la Eucaristía, presidida por el Padre Qualo. Agradezco infinitamente la colaboración de mis anunciantes para que mi programa Hoy Quiero Hablarte pueda llegar cada semana a cada uno de ustedes. Son ellos, De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Se encuentran en la calle Pedro Francisco Bono, número 69, frente a la parada de Samaná, en Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716, De La Rosa Instruments. Luis Joaquín es coach de nutrición. Ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Trabaja de la mano contigo la hidratación, la nutrición, el descanso y el ejercicio. Síguelo en sus redes sociales como @club_denutricion o llámalo al 809-207-0404. Luis Joaquín, coach de nutrición. Porque el ejercicio favorece tu salud corporal, dirígete a BioFit RD, entrena bien, vive mejor. Avenida Estrella Sadalá, Plaza Alejo, frente a Pucamaima, Santiago, República Dominicana. Llámalos al 809-241-4240. BioFit RD. Improficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. 809-583-0028. Improficinas. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más, en dos locales. Uno está en la calle Duarte, número 37, y el otro está en la calle Antonio Guzmán. Llámalos al 809-573-7924 y al 809-573-7999. Almacén Peña Peña. A y E Porcelana, Laboratorio Dental, calidad, rapidez y servicio. Prótesis fijas, removibles, implantes, zirconia, prótesis libres de metal y mucho más. La Vega y Santiago, República Dominicana. 809-242-4142. 809-241-4142. A y E Porcelana, Laboratorio Dental. Casabe Gourmet San José, el Casabe pega control. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. Tienen dos locales en Santiago, República Dominicana, en la calle Duarte número 4, Sabaneta, frente a la Peyo, y en carretera Licey número 10 y medio, frente a la escuela Núñez Molina. Ambos, ya he dicho, en Santiago, República Dominicana. 809-570-7817 y 809-970-5201, Casabe San José. Gracias a ustedes que este programa continúa y continuará en el aire porque su colaboración así lo hace posible. Que Dios les bendiga. Puedes seguir a Eric Ramírez en sus redes sociales. Instagram con hashtag RamírezRD. Twitter @EricRamírezRD. Dale a me gusta a su página de facebook.com/EricRamírez. También suscríbete a su página web ericramirezrd.com y canal de youtube.com/ericramirez. Escríbele a su email ericramirezrd@gmail.com o WhatsApp 809-299-8338. Estuvimos escuchando también dentro de nuestra participación a Reverendo Francisco Jiménez, cariñosamente Padre Qualo, y ahora también volveremos a escuchar sus palabras. Fue la intervención que tuvo dentro de la homilía, porque estuvo a cargo ese día específicamente, el jueves, de la celebración eucarística. Escuchemos entonces al Padre Qualo. Hoy quiero amarte, querido hermano. Mis queridos hermanos y hermanas, de nuevo agradezco al Señor, agradezco al Padre Porfirio, el párroco de aquí de la catedral, de aquí del Santo Cerro, agradecerle a él esta oportunidad que me ofrece para venir a celebrar esta Santa Misa con ustedes. Como ya le dije al principio, le doy la bienvenida a tanta persona que he visto por ahí, que vienen de Santo Domingo. Vi una hermosa familia por ahí, vi personas también de mi parroquia, la catedral, vi personas que muchas de La Vega por aquí, así que todos, vamos a darle un aplauso de bienvenida a todos, los de Santiago.
lo de Villatapia, Tenares. Así que todos los que están aquí, la Virgen le acoge. El padre Porfirio me ha pedido, tiene como tema para esta noche el tema de María como fiel colaboradora del plan de Dios. María como fiel colaboradora del plan de Dios. Pero yo quisiera que no solamente usted sienta que María, sino que a través de la reflexión que vaya a hacer cada uno de nosotros, los que están escuchando la misa, los que la están viendo por radio, por televisión, por Facebook, ¿cómo podemos nosotros colaborar en el plan de salvación? ¿Cómo podemos nosotros ser instrumentos como María? Y pienso en este momento en tres personas que me gustaría que dedicarle esta prédica. A los jóvenes, preguntarse en esta noche cómo yo puedo colaborar en el plan de salvación. ¿Cómo puedo ser también hoy otra María? ¿Cómo uno puede, podemos ayudar a que muchas personas lleguen al reino de los cielos? Pero pienso también en las parejas, en la familia, en papá y mamá. ¿Cómo papá y mamá pueden colaborar en este plan salvífico de Dios? Y tercero, pienso en los enfermos, aquellos que están siguiendo esta misa por esta, a través de la radio, a través de la televisión. Precisamente me han pedido que en la misa tenga como intención dar gracias a Dios por los 38 años de vida matrimonial de Nelson García y Belkin la Antigua. ¿Cómo ellos pueden, son también instrumento, cómo pueden colaborar desde su familia? Pero también a tantas personas que me han pedido que ore por ellos desde aquí, muchos que están de cumpleaños, Natividad Mercedes, Lina Mercedes, María Reyes en La Vega. Yo sé que ella estará escuchando esta Santa Misa, y cómo ella en sus años pues ha sido un instrumento de Dios. Élida del Carmen en Cotuí, Nuna, como ella desde ahí, desde el silencio, desde su hogar, con su esposo, con sus hijos, también ha sido una fiel colaboradora de Dios. El padre Alexis Mejía, el padre Alexis, que lo tenemos precisamente hoy, cumpleaños de vida sacerdotal. Y yo quisiera que para todos los cumpleañeros le mandemos un aplauso de felicitación. El padre Alexis, que precisamente en su tiempo más hermoso, profesor del seminario, colaborador con la pastoral de la salud, como el padre Alexis también desde su situación en la que vive en el ancianato de Jarabacoa, cómo él se convierte en un fiel colaborador de la gracia de Dios. Pero también pienso en el matrimonio de Wellington Jorge, que está buscando, que está pidiendo al Señor por su matrimonio. Pienso en Belkis, que ofreció, estando también en su interna, más de 15 días, cómo iba ofreciendo, cómo con un rosario en la mano se sintió una colaboradora de Dios. ¿Cuáles son los elementos claves para que estuvo María y que ella pudo ser colaboradora de Dios? Primero es sentirnos instrumento, sentirnos instrumentos.
Ustedes ven el barro, los que pasen por Bonao, en esas, por eso donde venden esos tarros tan hermosos, ahí lo que había antes era lodo, lodo. Y de ese lodo se vuelve de verdad una pieza muy fina, costosa. Pero solamente puede ser costosa, puede ser fina. A nadie se le ocurre en su casa llevar un pegote de lodo y ponerlo en el altar o ponerlo en medio de su casa. No, el lodo tuvo que dejarse moldear por el artista. Ese lodo sucio, a veces hasta asqueroso, a veces que no servía de nada, se dejó moldear por el artista. Y solamente así el artista pudo hacer grandes obras y dejarse usar como María. María se sintió pobre, esclava, poca cosa, pero se dejó moldear por el Señor. Se dejó guiar por los designios de Dios. Se dejó conducir por su palabra. Y lo único que tenemos que hacer es dejarnos conducir por el Señor. Que solo seamos instrumentos, hermanos y hermanas. Que seamos barro en la mano de Dios. Si hoy no somos fieles colaboradores de Dios, es porque muchas veces nosotros no dejamos iluminar, moldear por el Señor. Fíjense en Herodes, en el del Evangelio. Herodes podía ser un otro Pablo, podía ser hoy un otro San Pedro, podría ser un gran santo de la iglesia, porque Dios le mandó la figura de San Juan el Bautista y él lo respetaba mucho, pero no se dejó moldear por el mensaje de Dios. Como yo sé que hoy no se deja moldear mucha familia. Si se dejara moldear por el mensaje que Dios manda en esta noche, tendremos muchos matrimonios consagrados a Dios. Tendremos muchos matrimonios santos, con menos pleitos en la casa, con menos discusión, si nos dejáramos iluminar, si nos dejáramos guiar por el Señor. Si fuéramos más, sintiéramos instrumento de Dios, los jóvenes que me estén escuchando en este momento pudieran hacer como es María y decirle: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y tendríamos sacerdotes, tendríamos religiosas, tendríamos personas que vivan conforme a los designios de Dios. Tendríamos buenos agrónomos, buenos políticos, buenos médicos, pero le pasó al igual que Herodes. Su orgullo, su prepotencia, su vanidad, su encerrazón en su propio mundo, no pudo entonces el Señor hacer su obra en Herodes. Al contrario, mató la palabra. Al contrario, asesinó a Jesucristo. Al contrario, buscaba forma de acabar con él. Y ustedes dicen: ¡ay, qué malo fue Herodes! ¡Ay, qué salvaje fue Herodes! Pero hoy, hermanos y hermanas, hay muchos Herodes entre nosotros que también destruyen el plan de Dios, que también matan el plan de Dios, que también obstaculizan el designio de Dios en nuestra vida. Y tenemos que ser hoy, pedir a los pies de la Virgen que acabe con ese Herodes que puede estar en el corazón de cada uno de nosotros. ¿No sería un Herodes aquel esposo
que la esposa le está pidiendo matrimonio para que haya más paz en su hogar, para que haya más comprensión, y no, y le está cerrando la puerta a Dios. ¿No será un Herodes? También mujeres que hombres, esposo, le piden su matrimonio. Le piden el matrimonio por la iglesia. Incluso le piden hasta perdón por lo que hicieron en su vida y no son capaces de perdonar. ¿No serían ellos igual que Herodes? Y usted me puede decir, padre, pero yo creo en Dios. Padre, pero yo de verdad quiero estar con Dios. Lo mismo le pasó también a Herodes. Quería ver a Jesús. Quería, respetaba mucho a Juan. Incluso le encantaba escuchar los sermones de Juan el Bautista, pero lo decocotó. Lo traicionó. Le quitó del medio. Y eso puede pasar con cada uno de nosotros, hermanos. El Señor ofreciéndome en esta noche un plan de salvación. Pero puede darse también que haya muchos Herodes entre los mismos enfermos, quejándonos de Dios, maldiciendo a Dios por la enfermedad. ¡Ay, Dios, tú sí me castigas! ¿Tú por qué me mandaste esta enfermedad y no ofrecer esa enfermedad como expiación de su propio pecado, como liberación de su propia familia por la paz del mundo? Y en vez de usted quejarse tanto, y en vez de estar solamente con críticas, y en lugar de usted solamente estar viendo la maldad, usted descubrir en esa enfermedad como hizo la Virgen. Por eso celebramos al comenzar la fiesta en honor a la Merced los siete dolores de la Virgen. Y la Virgen no maldijo. Al contrario, en cada cosa, desde que ella le presentó a su hijo, el mismo Simeón le dijo: tu mujer, una espada traspasará el alma. Y no hay más espada que traspase más el alma de María que muchas veces nosotros estar cerrado al plan amoroso de Dios. Porque no hay otro plan para Dios que no sea la salvación suya, la salvación de su familia, la liberación de tantos cautivos, de tanta persona que vive como si Dios no existiera. Y es posible que nosotros nos sintamos incluso hasta personas que veneramos a la Virgen, personas que incluso decimos que vamos al cerro, pero somos Herodes, hermanos. Cuando yo veo una familia realmente sabiendo que le puede dar la paz a esa familia, y yo viendo que no buscan el matrimonio por la iglesia y recibir la gracia sacramental, recibir lo más grande que una persona puede recibir en este mundo, que es a Jesucristo sacramentado, usted está también, al igual que Herodes, impidiendo que el plan salvífico de Dios se realice en usted y se realice en la familia. Cuando usted, sabiendo que con una confesión todos esos rencores, todas esas maldades, todas esas enemistades, usted puede liberarse de ellos. Y así como María tiene en su mano esa cadena rota, así el Señor, con una confesión que usted haga, el Señor va a romper las cadenas del odio, de la enemistad y de todo esto. Usted, y solo acercarse al sacerdote y recibir esa gracia, y usted muchas veces se cierra. Y entonces ahí estamos obstaculizando el plan de amor, el plan de la misericordia y el plan de salvación. Como me dijo una persona un día: ay, padre,
Es que cuando yo me voy a confesar, doy tanta vuelta, más que las tres vueltas que da el perro para acostarse, y más lo que da la gallina para anidarse. Es que el diablo no quiere que tú te confieses. Es que el diablo no quiere que tú sigas el plan de Dios. Y por eso te pone tantas ataduras. Por eso te pone tantas cosas y tantos inventos, que yo no puedo, que esto, que ya yo estoy viejo, que yo voy a dejar eso para después. Es que yo no quiero, no, incluso algunos dicen que yo no quiero después comenzar una cosa y después no serle fiel a Dios. Es que ese que te dijo que él es fiel contigo, incluso hasta los momentos difíciles de tu vida. Hasta en tus infidelidades, el Señor está a tu lado. Por eso, mis queridos hermanos, qué bonito esta palabra que hoy hemos escuchado. Ver a Jesús. Herodes quería verlo y no pudo. Y tú y yo muchas veces queremos verlo y no podemos. ¿Dónde está el problema? ¿Está en Dios o está en ti y en mí? ¿Es Jesús que se hace muchas veces el difícil de ver, o soy yo que le cierro, obstaculizo ese encuentro con mi Dios? Ver a Jesús no desde la mirada de Herodes, sino desde la mirada de María. ¿Qué significa? Ver a Jesús desde la mirada de María es de una mirada del corazón. Recuerden cuando María, Jesús iba con la cruz a cuesta y tuvo el encuentro con María. Esas dos miradas se entrelazaron, y esas dos miradas entonces era de llenarse de amor, porque era una mirada que salía de corazón a corazón, de amor a amor, de mirar, sí, más allá de las cruces, más allá del sufrimiento, mirar lo que eso significaba, a lo que eso llevaba. Y esa mirada, dicen los, no está escrita en los evangelios, pero esa mirada dulce de la Virgen hacia su Hijo Jesús le dio fuerza para llevar la cruz hacia el Calvario. ¿Cuántas madres en esta noche le gustaría tener una mirada así de sus hijos? No una mirada bochornosa, no una mirada acusadora. ¿Cuántos esposas quieren tener la dicha de ver una mirada dulce de su esposo, de su marido, y decirle: estoy contigo, te comprendo, y a pesar de todas las dificultades te amo y estaré siempre a tu lado? ¿Cuántos hijos desearían ver, en vez de esa mirada de culpabilidad, esa mirada de arrogancia y esa mirada de altanería y de orgullo, mirar esa mirada dulce, humilde de la Santísima Virgen, como ella nos la da esta noche? Si usted contempla la mirada de la Virgen, es una mirada de madre, es una mirada de dulce, es una mirada que, a pesar de los pecados que usted tenga, de las dificultades que usted tiene en su vida, es una mirada que le llena de amor, que le inyecta algo especial. Yo no sé si a ustedes le pasa lo mismo que a mí, pero cada vez que yo veo a María aquí con los brazos abiertos, y que esa mirada que ella me da, decía al principio en el programa de La Voz de María, antes de iniciar la misa, yo soy un amante de María. Yo siento que María es como si fuera mi mamá, doña Juana, que me entiende, que me ama, que me acepta, que está conmigo.
María, desde el 78 que comencé a venir aquí como seminarista, que podía arrodillarme ahí cuando venía cansado ya de esa esa cuesta, y después tener que recibir 5 horas de clase aquí en el colegio, venía y me postraba ante los pies de la Virgen, y María me decía: tú eres mi hijo. Y yo podía decirle: tú eres mi madre. Y yo quisiera un aplauso para mi madre María, que está aquí con nosotros. Segundo, es una mirada desde la compasión. No tienen vino, le dice a Jesús en la boda de Caná de Galilea. Ella es una mirada que ofrece siempre una ayuda. Una ayuda. ¿Qué puedo hacer por ti? No es una mirada simple, loca. Es una mirada que está dispuesta a ayudar al otro, al más necesitado, a la persona que ha fallado en algún momento, a decirle a aquel que está a veces descaído: ánimo, que la madre está ahí. La madre está ahí. Recuerden cuando Jesús no tenía nada que dejarnos, no tuvo tesoro, no dejó herencia, y la única herencia que nos dejó fue lo más grande que había en la tierra, a su propia madre, que le dijo a Juan: mira, ahí tiene a tu madre. Y le dijo a la madre: mira, y ahí tienes a tu hijo. Y María, desde ahí no somos huérfanos, porque tenemos a María como la madre de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Ella es tu madre, ella es mi madre, ella es nuestra madre, la que siempre está a nuestro lado. Y tercero, es una mirada liberadora que busca colaborar con el otro. No destruye su mirada. Ella construye familia. Ella construye corazones. Es una mirada que tú no puedes salir de aquí esta noche, o los que me estén escuchando a través de la voz de María, no podemos permanecer igual, hermano. Usted tiene que salir de aquí con una visita a la Virgen, decir: yo soy un hombre nuevo, una mujer nueva, soy un esposo nuevo, somos una pareja nueva, porque hemos sido liberados por el amor de María, la madre de Cristo y la madre suya, hermanos y hermanas. No podemos salir igual. Por eso ella nos presenta ahí. Usted no hace nada con venir y llegar a su casa con los mismos pleitos, los mismos celos. Señores, gente que va a la iglesia y celando a su propia mujer o a su propio marido, y por eso vienen los pleitos. Eso significa el celo desconfianza. Eso significa el celo, que ahí no hay diálogo. Eso significa que ahí no se reza, porque no es verdad que si usted reza con su mujer, si usted reza el rosario junto, entonces no es verdad que usted le va a celar. ¿Por qué? Porque confiar en la Virgen es depositar todas mis penas, mis alegrías en ella. Usted puede decir que un Herodes, usted puede decir que otra persona, pero no me diga usted, aunque usted tenga todos los rosarios, aunque usted me diga que reza 4 rosarios al día, no me diga que usted, si es celosa, si es una persona bochinchera, si es una persona que simplemente vive criticando y hablando mal, si usted es una persona que solamente vive del chisme, si usted es una persona que en su casa no irradia paz, no irradia armonía, no irradia de verdad alegría, no me diga usted que usted tiene la mirada de María. No me diga usted que María está reinando en su hogar. Miren, en el hogar de Nazaret, ¿qué había?
podía faltar todo, menos la alegría, menos la paz, menos la dulzura, menos la delicadeza, menos la atención por el otro, menos la solidaridad con el hermano. Porque donde está María hay un corazón disponible para todos y para todas. Hermanos y hermanas, en este día sintámonos todos y todas fieles colaboradores en el plan de salvación. Precisamente en este mundo hemos terminado de renovar nuestras promesas bautismales. Y el problema, ¿por qué hemos renovado nuestra promesa bautismales? Porque hay católicos bautizados que todavía siguen creyendo en brujería, en hechicería. Porque hay católicos bautizados que todavía viven en pleitos, sumergido en el odio, sumergido en el poder, en el orgullo, en la vanidad. Porque hay católicos bautizados que se están volviendo indiferentes ante esa mirada de Jesús. Y por eso hemos renovado nuestro compromiso bautismal. ¿Para qué? Para que nosotros nos sintamos cada uno otro Cristo, colaboradores de la gracia, del amor y la misericordia del Señor. Que la Santísima Virgen María nos llene de su amor y que nosotros nos sintamos cada uno instrumentos del Señor y nos dejemos mirar siempre por su madre, por su hijo, para que entonces esa mirada las proyectemos a los demás. ¡Que viva la Virgen de las Mercedes! ¿Y cómo no exaltar a la madre de nuestro Señor Jesús, la Virgen María, si desde el mismo momento que el ángel Gabriel la visita la llama feliz, bienaventurada, cuando la saluda y le dice: llena eres de gracia, favorecida entre todas las mujeres? Entonces nosotros los católicos, los cristianos católicos, es lo que hacemos. Y yo personalmente he escrito hasta ahora 2 canciones dedicadas a la madre de Jesús, a mi madre, a la madre del cielo. A ella, que también los dominicanos la conocemos como Tatica. Pero en esta ocasión quiero compartir una de esas canciones que tuvo lugar en lo que fue el concierto Mi Familia y Yo Venceremos, por título María, la flor más bella. Para todos ustedes, hermanos y hermanas. La Virgen María es la discípula más perfecta, la flor más bella, surgida de la creación. La Virgen María es la rosa parecida, cuando Dios mandó a su Hijo, entregando todo su amor. Eres tú, María, la flor más bella. Eres tú, oh madre, una primavera. Qué bella eres, oh María, qué bella eres, madre mía. Jardines, manantial de agua viva. Dios Padre el amor e instauró morada en ella, por ser primera y perfecta discípula de Jesús. La Virgen María observó la palabra de su Hijo, meditándola, la guardó en su corazón. Eres tú, María, la flor más bella.
Madre mía, fuente de los jardines, manantial de agua viva. Eres tú, la Iglesia Católica, siempre con esas incidencias que nos demuestra cada día más la fe fervorosa que se mantiene, que vivimos los católicos. Y en esta ocasión, pues, venerar, honrar y celebrar esta fiesta dedicada a la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues, nos llena de satisfacción, nos llena, ¿por qué no?, de orgullo de pertenecer a esta fe católica. Bautizado, primera comunión, confirmado, ¿por qué no? ¿Por qué no decir que en esta bendita Iglesia Católica es bastante fácil alcanzar diferentes e innumerables gracias de parte de ella, la Virgen María? Porque nosotros los católicos somos los únicos, creo yo, sin temor a equivocarme, podría decir, que sabemos acercarnos a ella, a su Inmaculado Corazón, para, de una forma u otra, arrancarle esas gracias, esos milagros que necesitamos de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a ustedes, gracias al Padre Cualo, gracias a mi acompañante también que estuvo ahí conmigo, gracias a la voz de María en la persona de Sora Delaney, que es la encargada de producción allá en el canal La Voz de María, que me invitó, y yo con mucho gusto, con mucha alegría, estuve presente también apoyando esta novena dedicada a la Virgen de las Mercedes. De esta manera me despido por esta semana. No olvide que en el canal de YouTube ya están los demás programas, incluyendo este. Estamos continuamente subiendo mucho material al canal de YouTube. Vaya, busca ya Eric Ramírez Misatri. Suscríbase, comparta, active la campanita para que siempre le lleguen las notificaciones. Y no se olvide siempre tener presente que con Jesús delante y María detrás, que sea de mí usted, su santa y buena voluntad. Chao, chao, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Hasta una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte. Este espacio llegó a ustedes gracias a De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, Pro Audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. Impro Oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales, calle Duarte número 37, teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-7999. Delivery disponible gratis. AIE Porcelana, laboratorio dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142. Casabe Gourmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot, y Carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201. Luis Joaquín es coach de nutrición. Ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Trabaja de la mano contigo la hidratación, la nutrición, el descanso y el ejercicio. Síguelo en sus redes sociales como @club_denutricion o llámalo al 809-207-0404. Luis Joaquín, coach de nutrición. Porque el ejercicio favorece tu salud corporal, dirígete a BioFit RD
Entrena bien, vive mejor. Avenida Estrella Sadará, Plaza Alejo, frente a Pucamaima, Santiago, República Dominicana. Llámalos al 809-241-4240. BioFit RD.